¿Cómo están? Como logran ver, estamos una vez más en una nueva reunión del Club Hot Wheels Jalapa. Vamos a ver las mesas de exhibición, vamos a ver qué cosas trajeron a la venta. Y como logran ver, también traen modelismo. Tenemos, por ejemplo, a Totoro, este gatito de Sailor Moon, me parece. La máscara de Psycho, que por ahí le quitó la máscara a Dr. Wagner. Estuvo mal eso, pero bueno. Tenemos ahí Caballeros del Zodiaco, Marvel, como por ejemplo este Aldebarán de Tauro, ¿no? Tenemos a Shenlong, se ve ahí también hasta un zombie de Plantas contra Zombies, ¿no? Aquí tenemos a Nani, el Conde Pátula, y también tenemos al Conde Pátula aquí. Una caricatura, pues algo ya como de los 90, ya bastante viejilla. A lo mejor no le tocó a varios niños que ya están ahí viendo nuevas caricaturas. Aquí tenemos los Caballeros del Zodíaco y Dragon Ball, que no debe faltar. Tenemos también ahí al fondo algo de Mario Bros. La verdad, muy buenos modelos, muy buen trabajo, la verdad, ¿eh? Está bastante bien. Así que vamos a seguir a continuar a ver qué más traen. Tenemos ya a mi hermano que ya empezó la cacería. Bastante bien. Tenemos ya algunas piezas por ahí. Ya saben que él está enfocando en los de Rápido y Furioso. Así que pues está ahí negociando duro para ver qué tal. ¿Qué tantas llevas se lleva, no? ¿Qué tantas piezas se va a llevar? Ya se me estaba ya trabando la lengua de emoción, ¿no? Aquí tenemos ya algunas piezas muy buenas, como logran ver. Me gustó esta mesita. Tenemos por ahí unas aplanadoras bastante buenas. Y algo también viejitas, pero pues no le quitan lo bonito a esas aplanadoritas. Aquí tenemos algunos carritos de Rápido y Furioso, que si ahorita los ve mi hermano, se los va a querer llevar todos. Así que vamos a continuar. Está bastante bueno, ¿eh? El ambiente igual bastante bien, familiar. Pueden ustedes venir con los niños, pasarse un buen rato aquí en esta reunión del Club Hot Wheels Jalapa. Así que muy recomendable, vénganse ustedes, chequen por ahí en Face, hacen sus eventos, por ahí los anuncian en la página de Facebook de Hot Wheels. Y miren ustedes, no hay edad para coleccionar. Aquí esta persona está ahí metiéndose. Vamos a ver qué colecciona, qué caza, ¿no? Así que vamos a seguir con este video. Vamos a ver qué más nos encontramos. Y como les digo, aquí ya está mi hermano informándose, cazando. También por ahí agarrándose del chongo con los precios. Ya lleva algo. Así que pues al final vamos a ver qué encontró, ¿no? Vamos a seguir con este video. La verdad está muy bueno el evento. Vamos a ver, chequen estas piececillas, ¿no? De Coca-Cola, promociones bastante buenas, ya antañas. Chequen esos carritos de refresco, la verdad espectaculares, me gustaron mucho, ¿eh? Se ve sencillo, pero sí lleva su nivel, ¿no? Y ya bastante caros. Esta persona que los trajo, la verdad, un coleccionista de alto nivel. Vamos a ver qué onda. ¿Vale? Bueno, ¿usted cuántos años tiene la pista? La compré hace como 7 años, la pista propiamente, y traía los dos carros de NASCAR. Los otros carros los he comprado salieron en fascículos, como está saliendo ahorita el Mustang o la nave de Halcón Milenario. Ajá. Pero, y cada carro en 4 revistas. Aquí pueden ver todas las revistas, todos los que venían, que tenían que haber salido, pero no salieron todos. Nada más llegó a salir este y nada más quedó la carrocería. Y aquí tengo una carrocería que nada más quedó
y en otra carrocería. Ya no salió, ya no salió nada. Son carros potentes españoles, pero estos viejitos son escaleras mexicanos. Estos ya son mexicanos, que también este colecciona juguete mexicano, ¿no? Juguete mexicano, y estos son escaleras mexicanos de Eximex. Claro que la última vez que salieron fue en el 83 más o menos. ¿Y cuándo empezó a coleccionar usted? Desde... tengo 48 años, desde hace 40 años. Casi creció ya coleccionando, ya comprando los carritos. Sí. ¿Y qué, aparte de carros, tiene figuras o solamente...? No, lo único que tengo, independientemente, que se llama de figuras, son Transformers. La G1. Ajá. Y aparte tengo un poco de modelismo. Modelismo. Estaré fuera, me gusta, ha sido más que nada los coches, y por cierto tengo la pizza y tengo el Coca-Cola que ya vieron. Pues nosotros vamos a seguir recorriendo este lugar. La verdad, muy buenas piezas. Chequen estas piezas que tenemos aquí, que ya están haciendo su negociación. Tenemos también las series retro. Tenemos de todo en este lugar. Así que poco a poco vamos a ir recorriendo. Vamos a ver qué nos llama la atención. Hay buenos puestecillos, Y pues espero que les esté gustando hasta el momento este video. Vamos a ir recorriendo poco a poco algunas piezas también. Chequen esta cajita. Muchos quisieran estar ahí, tener todas estas llantitas para customizar sus vehículos básicos, cambiar las llantas algunos, la verdad. Chequen estas piezas bastante buenas. Sí se antoja, ¿no? Se antoja tener esas llantas custom. Así que vamos a seguir en esta reunión de coleccionistas del Club Hot Wheels Jalapa. Vamos a ver qué más cazamos, así que sigan con nosotros.